¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el día de hoy vamos a ver las jugadas más inteligentes de las últimas semanas. ¡Así que vamos al lío! A ver con qué nos sorprenden los jugadores profesionales y si podemos robar alguna de sus jugadas. Vale. ¿Qué cadena que hace ruido? Y se lleva el disparo de Woxic porque sabía que estaba huyendo. Os recuerdo, Cadian ya no es jugador de Team Liquid. Vale. Se hace a dos, perfecto. Ok, se mueve rico. ¿Qué va a hacer? ¡Como si fuera una flash! ¿Creéis que ha caído el CT? Yo no sé si estaba mirando la bomba o la estaba evitando. Ok. Mata uno, trade. Uno para uno. Vale, a ver cómo lo hace. Ok. Se va corriendo para que no le dé tiempo. Le pone el molly, lo mata, pero no puede volver. Es la jugada que tenía que hacer. Mongols, que de hecho lo hemos visto en... Si no me equivoco, jugó contra G2, ¿no? Un G2 que está en la fase final ya. Justo estoy grabando ese vídeo antes del Navi Mouse. A ver qué tal. Vale, tenemos a Sphinx ahora. Quedó sorprendido una barbaridad, ¿eh? Eliminando a Spirit, eliminando a Virtus. Además, a Virtus 2-0, tú. Vale. Qué bien, tío. Qué bien lo está haciendo todo. El humo es una barbaridad, ¿eh? Para jugar. Y bueno, Apex se vuelve loco, evidentemente. Vale. Dice que está en Apex. Tiene el C4. ¿Le da tiempo? Creo que lo ha oído en Under, ¿no? Y en lugar de ir a plantar, que estaría muerto, porque no hay tiempo y el otro hubiera salido, va por él. Muy bien, tío, muy bien. Pero la bomba estaba en Narnia, ¿eh? ¿Vale? Por cierto, semana que viene Blast Premier, si no me equivoco, ¿no? Y ya a partir de ahí empieza Colonia. Bueno, Device, el más listo de la clase. Fijaros lo que está haciendo, fijaros dónde está jugando. Jugada de manual. Zygu no puede hacer absolutamente nada. Y ya está. Una jugada de manual del IGL. IGL y Auper ahora, ¿eh? Y perfecto. Se pone a recargar las veretas de Gu. Vale, rompe la puerta. ¡Ahí va! ¡Sorpresa! ¡Qué bien! Se la ha visto venir, ¿eh? Muy bien, Spook, tío. Contra Sassy Esports. Un equipo que, si no me equivoco, ha estado en el evento este de Arabia, ¿no? Vale. Ok, hacer primero. Refrag. 10 segundos. Fake. Qué listo, tú, haciendo... Van los dos como locos, cabrón. Y Lucky no se la hace. Menos puto mal, tío. Menos puto mal, cabrón. Menos mal, porque la troleada era mayúscula. Vale. Estamos haciendo overpass. Ya como sabéis, no es un mapa competitivo. Vaya HUD tiene este evento, ¿no? Raro, raro. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Lo sabrán o no lo sabrán? El triple boost, tío. Esto es una locura. Qué puñetera locura, tú. ¿Os han hecho alguna vez un triple boost de estos en Ranked? ¿O en Premier? Dejadmelo en los comentarios, chavales. No lo saben, van a volver, ¿eh? No tienen ni idea. No le va a disparar, ¿no? No. Ahí lo tenemos. Qué locura. Y ya está. Ya está porque entiende, ¿no? Entiende que... Mira, lo está mirando ahí. No lo ve. Con un M4, el daño que han hecho, ¿eh? Porque me han jodido esta economía. Vale. Uno para tres de Stanislaw. Este tío sigue jugando, yo estoy flipando. Qué locura, ¿eh? Vale, mata primero. Mata el segundo. Le tira Molly. Fakea. Sabe que lo tuve corriendo. Qué puñetera barbaridad. Jugada perfecta.
Si no me equivoco, Stanislaw acompañó en Miss World cuando ganaron la A-League. ¿Esa es la primera vez que vi una barrera de humo para CT? ¿What? ¡Es la primera vez que lo veo en mi vida! A ver, les ha salido como la mierda, las cosas como son. Pero bueno, a ver, han llegado al site 3 para 3, a lo mejor ni tan mierda. Hostia, se estoy flipando. Es la primera vez que veo un muro así. A ver, Rein. El público está a tope. Sé que tiene un CT ahora. Tiene un minuto. Sale Grim, no sé por qué. Complexity, que no le están saliendo nada bien las cosas, ¿no? Rollo. En el evento ese tampoco han conseguido nada, ¿no? Y bueno, Rein. Se va a pegar la vuelta al mundo. A ver. Va a ser interesante cómo la juega. Vale, pero sabe que está en Narnia. Por lo tanto, yo entiendo que Floppy dice: esto es un fake de cojones. Y va a volver a. No va a volver a. ¿Vosotros creéis que Rein ha dicho: vale, va a creer que es un fake? Si va por él, me descojono, ¿eh? No, se da la vuelta. Esa jugada larga mola mucho, chicos, porque aprendemos una locura como piensan, ¿eh? Bueno, Floppy ya ahí está resoplando diciéndome la ha jugado el cabrón. Aquí Rein tiene toda la ventaja del mundo. Está pidiendo que todos griten clutch. Por si acaso Floppy no tenía presión. Vale, ya la ha oído. Hace fake. No ve nada. Sabe que no está defusando. Y Floppy se va. Y no ha hecho falta ni que gaste una sola bala el cabrón. Me ha gustado mucho esta jugada, que normalmente son todas muy cortitas. Vale, uno muerto. A ver qué hacer Tito Guerrite. Se va a pasar el humo, lo sabe Dios. Ahí lo tenemos. Os he escondido aquí. Muy bien. Uno, dos. Muy bien, escondiéndose en el humo, la verdad. Vamos a ver Forest. Vale. A Forest no, que solo. Esta jugada no sé si la hemos visto ya. Tengo como recuerdos de Vietnam. Vale. Va plantada. La flash rebotada, esta creo que la hemos visto. No la flash esa, que es una maravilla. Esa creo que la vimos. Muy buena. Mola verla otra vez, por si alguno de vosotros se la había perdido. Muy buena, tío. No sé si fue en un vídeo de jugadas o dónde fue, pero esa la vimos ya. Vale, ¿ha habido alguien quemarse? Me flashea. Muy bien. Se ha movido rico. Ha dicho uno con. Uno corta, uno con. Vale. La verdad es que el tío está hiperactivo. ¿Ahí por qué creéis que ha sido jugada inteligente por pedir la flash? Ahí no lo he entendido muy bien. Vale, tira el molly para evitar el push. La granada va a ser una locura. ¡Qué barbaridad, tú! Esa granada a lo mejor ha hecho 300 de daño. 300 de daño. Sabía que había una agresiva. Primero molly, luego piña porque justo lo van a pusear. ¡Qué guay! Y bueno, Monesi, por cierto, en el partido de hoy contra Virtus Pro. Impecable. Impecable, tío. Vale. A ver. Bueno, este es el antiguo G2. Que por cierto, ya me diréis si queréis vídeo de las mejores jugadas de este evento, ¿eh? Yo lo traigo. Y bueno, la típica de Monesi. La de toda la vida. Y con ese, evidentemente, se hace la ronda del ruso. Vamos a ver una más. Ahí va. La habrá hecho aposta.
Ahora lo rompe. Y Takata, ¿no? Yo creo que lo he hecho aposta, pero todo lo ha venido de puta madre, ¿eh? Qué locura. En definitiva, chicos y chicas, con esto me despido por el vídeo del día de hoy, deseando como siempre que hayáis aprendido, que lo hayáis pasado también como yo. Si ha sido así, realmente botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!